¡Ele! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Capi Esporro de nuevo y bueno, nos quedan 2 minutitos para el partido de liga. Partido yo creo de los más importantes que vamos a tener la temporada. No solo por el rival, que creo que jugamos contra uno que ha ganado los 2 partidos, sino por el problema que tuvimos ayer de que no fuimos capaces de sacar ni un punto tan siquiera. Así que tenemos que ganar hoy como sea para no descolgarnos. Si ganamos ya nos pondríamos cuartos, creo que nos pondríamos cuartos. Y si perdemos, hecatombe total. El equipo no está para nada. Arriba estamos súper tiesos. Creo que allá la lleva un gol en todos los partidos que llevamos de temporada. Voy a mirar, a ver. Es que no te lo dice. Gol en el partido. Sí, goles. Lleva 4 goles en Copa y 1 en Liga. Pero vamos, en Liga, en Copa, con el rival que hemos tenido, no me interesa. Así que el equipo está fatal, la delantera está fatal y Ayala ya se le nota que este año no está. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho? Pues he comprado un delantero nuevo y he empezado a doparlo. Aquí lo tenéis, el nuevo Rafinha Calzado, ¿vale? Aquí lo tenéis. He empezado a doparlo, estaba en las 4 estrellas, estoy con ella. 1,94 mide y ambidiestro. Le he hecho lo de la falta y he empezado a subirle un poquito las habilidades. Como veis, ya está el disparo. La velocidad, la fuerza subí un poquito más subida, la definición también, así que el proceso mañana estará. Hoy si veo que el partido va bien, lo pondré para que juegue un ratito. Y ya está, si es que el equipo no estaba, necesitaba el delantero y no había otra cosa, porque es que me hacía falta. En el partido de Champions he ganado, pero ya os digo, ha sido una victoria que me ha costado muchísimo. Aquí lo bueno, ahora aquí lo estáis viendo, fijaos. Le han expulsado uno en el 36. Allá la ha fallado un penalti y ha marcado Infernati en el 43. Crespo ha marcado también. Y es que no me marca. La gente de arriba no me está marcando. Y no me está jugando bien. Así que ha fallado no sé cuántas millones de faltas. Ha fallado Ayala hoy. Y ya no está. Así que por eso he decidido fichar. Me ha hecho una valoración de 5. Y he decidido por eso fichar un delantero. Entra a apoyarnos Leo, entra Ezra también, Mai Rodríguez, muchas gracias a todos. Y quería comentar una cosilla. En el vídeo de ayer, pues, a ver, cuidado con Clausi. Nada. Pues lo dicho, en el vídeo de ayer, pues, por lo que se ve, dije más tacos de lo que acostumbro o de lo que alguna gente está acostumbrado. Y de hecho me han dejado un comentario que no sé por qué, conforme ha dejado el comentario, me ha salido la alerta y al rato yo mirarlo, vamos, esta mañana cuando yo mirarlo, para pegarle una contestación, pues la había borrado, no sé por qué ha borrado el mensaje, ya que lo dices, pues eso. Y me ha escrito que controle mi vocabulario, que mis vídeos los ven niños y que controle mi vocabulario. Yo quería deciros de que lo primero que hago, grabo vídeos porque me gusta. Me lo paso bien grabando y si puedo dar algún consejo a alguien que lo necesita, pues qué mejor, qué mejor. Lo segundo, yo no estoy ni cobrando nada en YouTube. Me lo paso pipa grabando y me lo paso de putísima madre grabando y soy como soy. La gente que lleva conociéndome desde que empecé a grabar, esos que hay tantísimos, que siempre están ahí al pie del cañón, saben cómo me pongo. De hecho, hay un vídeo ahí de mis reacciones, de mis mosqueos, de mis enfados, y saben cómo me pongo. Y creo que muchos de los que ven mis vídeos también les gusta el salseo de cómo me enfado. Entonces, yo soy como soy y no lo voy a cambiar. Si hay gente que le gusta cómo hago mis vídeos, perfecto, bienvenido sea. Si hay alguien que no le gusta cómo hago mis vídeos, o cómo comento mis vídeos, o mi vocabulario, como me han puesto, vocabulario que me dice que tengo que aprender a manejar mi vocabulario, y me lo pone con B, pues esa persona que no sabe ni escribir, primero que se mire y escriba en condiciones, y luego que vea, mira la que acaba de fallar ya, y luego que me diga si sé yo hablar o no. Entonces, yo juego como juego, hablo como hablo y comento como comento. Lo dicho, el que esté a gusto, que siga en el canal. El que no le guste cómo hago mis cosas, las puertas están abiertas y lo mismo que estaban abiertas para entrar, están para salir. Así que, así de claro, yo soy como soy y voy a seguir siendo como soy. Y no me tengo que tapar ante nadie porque ya os digo, y el que no quiera que sus niños o su
O su sobrino, o sus hermanitos pequeños vean este tipo de vocabulario en YouTube, pues que estén pendientes, vean ellos primero los vídeos y si ven que está bien la forma de comentar los vídeos, pues que lo dejen ver. Los que no, pues es lo que hay. Yo lo he dicho, había muchos youtubers que han tenido muchísimas críticas por esto y algunos han cedido, han intentado, otros han dicho que eso es su manera de transmitir. Yo creo que si la gente ve los vídeos es porque le gusta en todo su contexto. Si hay algo que no te gusta, pues es lo que hay, tío. Ya está. Que zanjo el tema aquí y no quiero saber más nada del tema. Así que... así estamos. Vamos a lo que vamos. Vamos al partido, que estamos en el minuto 44 y estamos 0-0. Así que... no sé si metéis ya a Garzán. Es que está muy bajito, pero es que lo voy a meter. De perdido a Río. Lo voy a meter... y que sea lo que Dios quiera, a ver lo que pasa. Es que está muy bajito, pero bueno, lo voy a intentar. Que juegue y que vea lo que... a ver cómo va. Porque el equipo no está para nada, tío. No me creo que en el minuto 45 estemos sin marcar un gol. Y más la que acaba de fallar Ayala solo contra el portero. Porque es que es, vamos, lamentable lo que acaba de fallar. Así que bueno, ahí está. A ver qué tal le va a calzar en la delantera. Recemos para que vaya bien. ¿Calzán llega al área? ¡Ah! Hubiera sido perfecta la primera que hubiera tenido, que la hubiera marcado, tío. Ojo, ¿eh? Tío, el equipo está muerto. ¿Qué le pasa al puto equipo, tío? Pero muerto total, ¿eh? No sé qué le pasa, tío. Venga, va, necesito un golito. Esa es buena, Infe. ¡Vale! ¡Bien! ¡Qué pasaco, tío! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay, Moreno! ¡Casi, tío! Casi la engancha la segunda igual, tío. No le ha dado ni la asistencia. Bueno, vamos a mirar que ha entrado un montón de gente. Mientras ha entrado Mike, entra Javi Sandoval, Marco, Elvi. Muchísimas gracias a Álvaro también y a Saúl Pinto por el apoyo. Ya tenemos ese 15%. Muy buena. Siempre viene ese apoyo en los partidos de fuera, sobre todo. Entra Manuel Navarro también a apoyarnos. Y corta la distancia. Necesito otro gol. No podemos permitirnos un empate o una derrota. No podemos permitirnos perder ningún punto más, tío. Increíble, de verdad, ¿eh? Que estemos sufriendo de esta manera ya desde el principio de la temporada. Espero que el bache sea ahora y ya el final de temporada sea apoteósico. Suele pasar eso siempre, que tenemos un bachecillo. Uno las veces los tenemos al principio, otro al final, otro al medio, pero mira, no ha tocado al principio y casi que prefiero que sea al principio. Buen pase de Klaus y de nuevo. Ay, rompe Ince. Va, venga, necesito otro gol. ¡Ah! Necesito otro gol, tío, que nos dé un poquito de tranquilidad. Ya empezamos así, empezamos ganando 0-1, me parece. 1-0, porque jugábamos en casa y al final nos dio tras tras. Uf, buena. Bien fuera de juego. Además de dos. Venga, Pau. Vamos, Infe. ¡Ay, no la pierda, Infe! ¡Venga, tío! Venga, va. Minuto 74, tío. No me gusta nada, ¿eh? No, no. Uf, otro fuera de juego, tío. Madre mía. Menos mal que la defensa está ordenada, tío. Si no, esto hubiese sido ya... vamos, una hecatombe total. Calzar le falta todavía. Gran parada de López, madre mía. Joder, ¿cuántos córners va a tirar seguido? Ha tirado tres córners seguidos. No la perdáis, por favor. No la perdáis. No, 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 no. Minuto 79. No me la liáis al final, por favor, lo pido, tío. No me la liáis, no me la liáis, no me la liáis, no me la liáis. No. Uf. Entra Prince también a apoyarnos. Muchas gracias, tío. La perdemos otra vez también. No me la liáis al final, por favor, lo pido. No me la liáis al final. Tío, qué sufrimiento de partido, en serio.
Infe. ¡No, no falle, Infe, tío, por Dios! Tiro defensa, tío. ¡Oh, vale, vale, Moreno, bien! Vale, tranquilidad ya. Tranquilidad. Keep calm. Ha dicho Moreno, aquí estoy yo, tranquilo. Tranquilo, que aunque no estén los de arriba, yo sí estoy. Porque Moreno no sé cuántos goles lleva, pero me está salvando el culo que flipa. Pero salvándome el culo que flipa, porque vamos. Vale, fuera. Ahí estamos. Bueno, minuto 90. 2-0 nos llevamos, nos ponemos en un más 7. Creo que nos ponemos cuartos. Empatado a puntos con el... con el cuarto, creo. Y empatado a dos. Jugador del partido de nuevo, Ignacio. Ayer... no, ha sido hoy, me parece. Hoy en el partido de Champions ha sido jugador del partido también, Ignacio, tío. Desastroso el equipo cuando Ignacio es jugador del partido. Me sube tres Crespo, me sube otros tres Pablo, otros dos me sube Ángel, Aarón, perdón, uno para Manuel Pérez, cuatro para Pau, que me viene muy bien también, uno para Enzo, sube cuatro. Moreno, Clausi no ha subido nada, Infernati me sube tres y Calzán sube dos. Vale, colocación que le tenía que subir, bien, y disparo que siempre viene muy bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, Prince que entró el último. Y a ver qué veamos. La liga, porque creo que estamos cuartos. Empatado a todo, creo. Empatado. Ah, no, tiene un... ah, claro, porque jugaba contra el Red Star yo, claro. Y entonces le metía yo el porcentaje. Lo bueno es que solamente hay un invicto, porque el Pegaso ha empatado hoy contra el Iván. Así que el Konyaspor es el único que va invicto. Tiene 102 de calidad de equipo. Y es el único que va invicto. Tiene un 10-0, 10 goles a favor, 0 en contra. No sé contra quién habrá jugado, pero seguramente ha jugado contra los podridos. Porque para llevar un 10-0, a ver. Que no te veo. Aquí, contra el Zalkmar. Vale, pues este llevaba. El Zalkmar llevaba un empate y una victoria. Luego ha jugado contra el Adana. En la Dana que ha ganado solamente 1-0. ¿Dónde está la Dana? Bueno, va a ser esto. Pues no ha jugado con gente mala, ¿eh? Y aquí ha jugado contra el Armando. Que el Armando sí va el 13º. Así que bien. ¿Mañana contra quién jugamos? Mañana jugamos contra el Armando nosotros. Vale, mañana jugamos contra el penúltimo. Bien también. Por lo menos a ver si sacamos una de las victorias bien. Tiene 83 plantillas. Vale, equipo abandonado. Así que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Sí, yo creo que se va a jugar. Yo creo que sí se va a jugar. El Armando, sí, porque ha jugado contra el Zilma, así que se va a jugar. Mañana hacer goles ahí como vamos. Como cosaco hay que hacer mañana goles. A tope. Y mañana juega el Konyaspor, juega contra... ah, que no te veo. ¿Dónde estás, Konyaspor? Aquí, contra el Aslalan. Vale. Y el Pegasus juega contra el Hassan, que va también jodido. Y el Iván contra el Red Stack. O sea que el Iván va cogiendo a los que yo voy soltando. Claro, ha jugado contra el Pegasus, así que el que yo voy cogiendo lo va soltando a él. Mira, está el Pichichi ahí Moreno, tío. Es que tiene tela, tío. Tiene huevos la cosa de que esté ahí el Noda este. El AMC que esté ahí marcando los goles. Ya está, yo voy a intentar entrenar ahora a tope lo que pueda Calzán. A ver si para mañana lo tengo ya dopado. Mañana juego a las 11 de la mañana. Que este partido no lo voy a traer. Mañana creo que es que no voy a poder traer partido. Porque es que mañana no estoy. Y mañana este lo tengo. Quizás pueda traer este. Porque ahora en vez de ser una hora más por el cambio de hora, ahora son dos. Se actualiza todo, se actualiza el cambio de hora. Y la aplicación no me la actualiza, no sé por qué dentro del juego. Así que ya son dos horitas más, porque este lo cambié. Así que mañana juego a las 5 de la tarde. Son las 3, así que juego a las 5. A las 5 puede ser que pueda grabarlo. Casi seguro que lo grabe. Así que mañana os traigo el partido de Copa. Que quedé... ¿cómo quedé en el partido de Copa? 0-3, así que no va a tener tampoco mucha historia. Pero podemos ver a ver cómo va evolucionando el equipo. Y viendo a ver si está ya salido del bache ese tan feo que hemos tenido. Porque el equipo no lo veo que esté a tope. El equipo no lo he visto en Liga hoy tampoco. Ayer fue una sangría. En Champions ha sido un desastroso. En Champions lo voy a enseñar. Creo que ha sido el jugador del partido. Me parece que ha sido... es que no sale. Ah, sí, mira, Ignacio también, tío, con 8-1.
Nos está salvando el culo el portero, pero de mala manera. No lo ha salvado en el partido de Champions y no lo ha salvado en el partido de Liga. Y no podemos depender de que esto sea así, tío. De que no vaya así de mal. El Jan ya ha ganado, ¿vale? A ver cómo ha quedado el grupo de... Uf, la ha metido 7-1. Madre mía, con el Mada la que la ha metido a David Larios. Madre mía, 7-1, chalao. Vaya sube. A cualquiera para este tío. En 133. Cualquiera lo para. Espero que tenga el bajón cuando se enfrentan a mí. Eso espero. Así que yo creo que ya está. Ya os he enseñado todo. He enseñado los nuevos cambios que va a haber en el equipo con Calzán. Y creo que ya está todo. Ya mañana jugamos partido de asociación. ¿Cuándo hacen el emparejamiento? Dentro de 12 horas. Así que mañana os enseñaré también el tema de los emparejamientos, a ver qué tal nos ha ido. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, ¿vale? Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, a ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores. Dadle a la campanita para que YouTube avise cuando suba un vídeo. Y nos vemos, señores, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, chavales!